que realmente después de 2 años de venir caminando, creo que es un gran regalo y un día tan espectacular. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. que el amor de María nos acompañe en este momento de oración y permanezca con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a escuchar el breve texto de María junto a la cruz, del Evangelio de Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Bueno, también en esta mañana nosotros hemos recibido en nuestro corazón a María como nuestra madre. Y se nos encomienda en este día que a esa madre llena de ternura, de cariño, de amor, en este día tan especial la llevemos todas esas situaciones de enfermedad, todas esas situaciones de falta de trabajo, para que María escuche el clamor de todos nosotros, para que termine la pandemia, pero sobre todo para que todos, cada uno de aquellos que están en búsqueda de trabajo, puedan encontrar un trabajo digno y puedan vivir dignamente. Entonces, se nos encomienda precisamente llevar y colocar a los pies de María el pedido de toda esta nuestra comunidad, que hoy se pone en clima de oración, teniendo en cuenta que Jesús en la cruz los entregó a María como madre, que los acompaña, que tiene una especial sensibilidad para aquellos que están enfermos y para aquellos que están buscando trabajo. Pero creo que también esta peregrinación tiene que ser una acción de gracias por aquellas personas que han salido del COVID, por nosotros que podemos retomar esa peregrinación representando a tantos que por diversas causas y motivos no pueden caminar en el día de hoy. Por eso, que María, con su ternura, con su bendición, con su cariño, nos acompañe. María, madre del pueblo, derrama tu bendición sobre estos peregrinos. Tiene tu mano.
manto sobre ellos y en este caminar acompáñanos, protégelos y guíalos. Y que tu bendición descienda también sobre aquellos que quizá están compartiendo este momento de oración virtualmente. María, Madre del Pueblo, María, Madre del Pueblo, María, Madre del Pueblo, queremos aprovechar también esta oportunidad para recordar a nuestro querido Daniel, que durante tantos años acompañó a los peregrinos con el micro hacia el lugar. Y desde la fundación, el equipo directivo, y todos integramos esta comunidad, se le ha hecho esta placa recordatoria. La comunidad educativa del Colegio Emaús a Daniel, Alberto y Benedetto, en reconocimiento a su valiosa colaboración, tanto profesional como humana, en la peregrinación juvenil a Luján, el Palomar, 2 de octubre de 2021. Derrama tu bendición sobre esta placa que va a recordar a la familia los servicios que Daniel durante tantos años ha brindado y ha ofrecido. Entrego al hijo. Gracias.